Bien, y nos vamos ahora a Torre Ejecutiva con lo prometido. La información la tiene Nicolás González. Nico, bienvenido. ¿Cómo estás? Adelante. Hola Rosario, Miguel, el saludo para todos. Aquí aguardamos en minutos esa conferencia de prensa que ustedes recién anunciaban en los titulares. Va a estar llegando aquí el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, también el presidente del CODICEN, Robert Silva, y el director del directorio de INAU, estamos hablando de Pablo Abdala, a propósito de lo que va a ser la presentación del Plan Nacional de Alimentación, que se prevé fundamentalmente para el mes de enero en aquellos comedores educativos que obviamente no van a estar funcionando porque no hay escuelas. Entonces, bueno, hay un plan que se está elaborando, una reunión que comenzó sobre las 4 de la tarde aquí en Torre Ejecutiva para definir y ultimar algunos detalles y que justamente prevé esta conferencia de prensa para poder realizar algunos anuncios en minutos que vamos a compartir con todos ustedes desde la sala de conferencia aquí de Casa de Gobierno. Ustedes comenzaban hablando y preguntándose sobre la situación de la vacuna. Hoy lo que podemos informar, lo que tenemos en cuanto a algunas averiguaciones que hemos hecho no solamente nosotros aquí en la tarde, sino también nuestro compañero Martín González en la mañana, es que el Poder Ejecutivo centra toda su atención y su trabajo y dedicación en el tema de la vacuna. El presidente de la República hoy mantuvo un diálogo informal con algunos de nuestros colegas que trabajan en la mañana aquí en Casa de Gobierno y manifestó con este momento, él personalmente, el secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, y Henry Cohen, que es uno de los integrantes del grupo asesor científico, son las tres personas que están manejando el tema. En el caso de Cohen, a quien consultamos en la tarde, nos decías es exclusivamente asesoramiento lo que está haciendo para con la calle Pou y para con Delgado. En el caso de la calle Pou y de Delgado, lo que están haciendo es ultimar detalles de cuál es la vacuna que hoy se puede elegir. Recordemos que Uruguay además anunció, y esto lo hizo el propio presidente en la última conferencia de prensa aquí el miércoles 16, que también está negociando por fuera del mecanismo COVAX, del cual integra desde aproximadamente el mes de septiembre, en el cual se dijo que las vacunas que estaban dentro del mecanismo COVAX podrían estar llegando al Uruguay en los primeros tres meses del próximo año, del año 2021, y que allí Uruguay estaba justamente, ya había requerido 750.000 dosis. Bueno, hoy Uruguay también trabaja con varios laboratorios por fuera. Lo que pudimos averiguar en la tarde es que la posibilidad de Pfizer es fuertemente y altamente probable. Y lo que también pudimos averiguar es que el presidente de la República tiene la intención de poder cerrar este tema a fin de año. Antes de que termine este 2020, el presidente quiere tratar de definir este asunto y de poder realizar algún anuncio respecto a esta situación. Recuerdo que en su momento el secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, habló de 750.000 dosis en principio para comenzar la realización del plan de vacunación aquí en nuestro país. Otro de los temas que hoy ocurrieron aquí en Torre Ejecutiva fue una reunión que el presidente de la República mantuvo con la ministra de Economía, Susana Arbeleche, con el ministro de Industria, Omar Paganini, y también con el presidente de ANCAP, estamos hablando de Stepanisic. Aquí se manejó, bueno, los ajustes tarifarios que se pretenden para enero de 2021. La información que manejamos, porque hoy no hubo ningún tipo de comunicación oficial de parte del Poder Ejecutivo, es que la próxima semana va a haber una resolución y que, según me dicen, hay algunos entes que al momento no tienen resuelta cuál sería el ajuste. Uno de ellos es, por ejemplo, el caso de UTE. Así que seguramente la próxima semana también van a haber novedades respecto a esta situación. Otra de las reuniones claves de la jornada de hoy aquí en Torre Ejecutiva fue la que se dio en la tarde, donde la Comisión de Seguimiento de las Obras de la segunda planta de UPM se reunió. Allí recibieron a la empresa SACIM, que es la empresa encargada de la construcción de la vía del tren central. Estuvo el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, y también el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y Heber dijo que la empresa le pidió fundamentalmente al Poder Ejecutivo poder tener en el final del mes de febrero la determinación de poder contar con el trazado ya completamente habilitado, y para eso el Ministerio va a tratar en el mes de enero de liquidar la mayor cantidad de 105 expropiaciones que tiene en este momento y que son claves para la obra. Esto era lo que decía el Ministro. Hemos identificado 105 para obra, y con la discusión con la empresa parecería que pueden existir algunos más que todavía no se han identificado, pero que estamos a la espera para que se nos señale, para buscar que se apure esas expropiaciones para que la empresa no tenga ningún impedimento como para... ¿Pero el trámite está empezado? Sí, no, nosotros estamos trabajando con los 105 hace tiempo. Es más, en enero vamos a entregar gran parte de ellos. No olvidemos que de los 1.035 padrones,
La administración pública en este periodo ha entregado 700. O sea, hemos trabajado bastante. No faltan estos 300 y pico que hemos priorizado los de obra. Un dato más que decía Luis Alberto Heber es que se acordó que el Poder Judicial va a levantar la feria judicial justamente para poder tratar este tema, porque hay muchas de las expropiaciones que después se terminan judicializando. Bien, me están diciendo que en este momento están ingresando las autoridades, ahí lo hacen justamente el Ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, el Presidente del Codicen, Robert Silva, y el Presidente del Directorio del INAU, Pablo Abdala, que van a hacer uso entonces de esta presentación del Plan Nacional de Alimentación para los meses de enero, para el mes de enero fundamentalmente, en este próximo verano, en los centros educativos que habitualmente cuentan con distintos comedores a nivel nacional. Escuchamos. Desarrollo Social, Pablo Bartol, el señor presidente de ANEP, Robert Silva, y el señor presidente del INAU, Pablo Abdala. En primer lugar, invitamos a que haga uso de la palabra el señor ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol. Buenas noches a todos. Estamos aquí para hacer una serie de anuncios sobre el apoyo del gobierno a las personas que han sido más afectadas por esta pandemia y la situación económica que se ha derivado de ella. Son medidas que vamos a tomar para los meses de enero y febrero y que tienen que ver especialmente con la alimentación de los niños. Desde que comenzó la pandemia, todos fuimos testigos del estado de fragilidad social en el que estaban muchos uruguayos y uruguayas. Los que hemos estado años en el mundo de lo social, los hemos conocido cara a cara, los hemos visto en los barrios, en los asentamientos, también a través de las organizaciones sociales que siempre han intentado ayudar para que puedan salir de las situaciones de vulnerabilidad en la que se encontraban. Y en eso, este año hemos tenido un ejemplo maravilloso de tantas personas que han puesto su voluntad para ayudar en las ollas populares, en el armado de canastas, en las donaciones que han hecho, para ayudar a aquellas personas que iban siendo más afectadas por esta pandemia. Y por eso nosotros creemos que este año, por encima de todo, va a ser recordado en la historia del país con el sello de la solidaridad. No tanto con los aspectos negativos, sino los positivos que ha tenido este año, que ha aflorado inmensamente la solidaridad de los uruguayos. Desde el Estado tuvimos una respuesta inmediata, utilizando los instrumentos que teníamos a mano. La tarjeta Uruguay Social, las asignaciones familiares del Plan de Equidad, que atendían a aquellas familias que tenían mayores dificultades, y en cuatro ocasiones hemos duplicado el monto de esa transferencia monetaria. Y también fuimos creando otros instrumentos, creamos 500 lugares más para las personas que estaban en situación de calle, creamos nuevos modelos donde las personas tienen una llave y dicen este es mi lugar en el mundo y pueden tener otra dignidad. Pero también salimos a buscar a aquellos uruguayos que no estaban registrados en ninguna parte y no estaban contemplados por la protección social, aquellos que tenían trabajos informales y por lo tanto una situación de pandemia y retraimiento económico los llevaba a tener realmente ingresos que no los ayudaban a salir adelante. Y fue así que registramos más de 300.000 uruguayos y uruguayas que tenían esta dificultad, ninguna protección social. De alguna manera, uno podría decir que estaban literalmente colgados del pincel. Y así fue que salimos a instrumentar las canastas alimenticias para apoyarlos a través de la tecnología, usando el cupón de la aplicación TUAP, pero también en el caso que no pudieran acceder a ese cupón o no tuvieran la tecnología disponible, se les entregaba la canasta física. Y ahí, al día de hoy, llevamos entregadas 1.700.000 canastas. Este ha sido un gran esfuerzo del gobierno para asistir, para atender a esas personas que no estaban recibiendo ningún tipo de atención. Y aquí también quiero hacer un agradecimiento especial a todos aquellos funcionarios que han estado en esta tarea de en plena pandemia, en pleno miedo por esos contagios, en los distintos lugares repartiendo estas canastas. No, podemos pensar en todos los funcionarios de ANEP, de INAU, también del Ministerio de Desarrollo Social, pero también toda la ayuda que hemos tenido de funcionarios de la policía, de las Fuerzas Armadas,
que han colaborado tanto en la distribución, a veces llevando a la casa de personas que no tenían movilidad, llevando esa canasta, llevando a pueblos lejanos. También en el caso de las Fuerzas Armadas, en la cocción de los alimentos para dar cena en distintos puntos del país. Así que hemos tenido un apoyo inmenso de todo el mundo. Aquí ha colaborado todo el mundo para tratar de asistir a aquellas personas que estaban más afectadas. Si lo vamos a medir en términos de esfuerzo económico, el gobierno ha transferido más de 4.500 millones de pesos por encima de lo que transfería normalmente a través de las transferencias monetarias. Ha sido un esfuerzo enorme de toda la sociedad, que lo que ha mirado es tratar de asistir a aquellos que tenían más problemas en un momento de muy especial vulnerabilidad. Y entonces ahora estamos para anunciar nuevas medidas para estos meses de enero y febrero. Medidas que tienen que ver con aquello que el presidente ha hablado tanto de la perilla social, de ir mirando en cada momento cómo ir asistiendo, teniendo todos los instrumentos sobre la mesa y en cada momento ir definiendo qué instrumentos íbamos a usar. Y así que en primer lugar le quería pedir al presidente del CODISEM, de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, que nos diga cuáles son esas medidas de apoyo alimenticio que vamos a tomar con los escolares del país. Gracias, ministro. Queremos compartir con todos, con el país, una muy buena noticia. Habrá servicio de alimentación en la educación para todos aquellos niños que lo requieran. Para eso estamos realizando los estudios correspondientes para ver cómo lo vamos a instrumentar. Pero lo que queremos decir es que tal como ha pasado en turismo, tal como pasó en las dos semanas de vacaciones de julio y tal como pasó en septiembre, vamos a tener habilitado el servicio de alimentación para los niños que lo requieren. Y eso, créanme que teniendo la responsabilidad que tenemos hoy, es una noticia que nos llega y que la transmitimos con mucha energía, en la medida que sabemos que se van a atender situaciones muy complejas. También quiero decirles que para ello va a haber un periodo de inscripciones que vamos a habilitar de manifestación de interés en servir, en tener la alimentación, que vamos a habilitar la primera semana de enero. Y lo vamos a comunicar debidamente una vez que sigamos realizando los estudios en la interna de la ANEP y los avances con otras entidades. Y finalmente quiero decir que también hemos sido habilitada la Administración de la Educación Pública del Uruguay a abrir las escuelas de verano, lo cual también queremos decir que es una muy buena noticia, porque las escuelas de verano, que son 136 proyectos que se han presentado en el Consejo de Educación Inicial y Primaria, constituyen una apuesta de trabajo compartido en nuestras comunidades educativas con niños y con familias de mayor vulnerabilidad. Y en ese sentido, también ahí ya tenemos pensado el servicio, estamos confirmando las inscripciones, pero el servicio de alimentación. Es decir, vamos a tener servicio de alimentación para todos aquellos niños que lo requieran y también las escuelas de verano que ya estaban previstas y que, entre otras actividades, tienen esta a la que hoy anunciamos. Muchas gracias, profesor Silva. A continuación, le iba a pedir al presidente del INAU, Pablo Audala, que nos cuente un poco otras medidas que se van a tomar con situaciones especialmente críticas que atiende el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Bueno, muchas gracias, señor ministro. Muy buenas noches a todas y a todos. Como ustedes saben bien, en el mes de enero, los centros de tiempo parcial de INAU, los CAIF, los clubes de niños, los centros juveniles, detienen su actividad. Por eso el Poder Ejecutivo ha entendido, y así se lo solicitó al directorio de INAU, y el directorio de INAU ha procedido en esa dirección, que es pertinente, por las razones que invocaba el señor ministro Bartol al inicio de esta conferencia de prensa, y que era pertinente generar una respuesta desde el Estado en términos de un plan alimentario especial o excepcional, si se quiere, fundamentalmente dirigido, en nuestro caso,
a aquellas familias que presentan o exhiben situaciones de vulnerabilidad alimenticia extrema, es decir, familias con niños que asisten o adolescentes a clubes de niños, a centros CAIF y a centros juveniles que se encuentran en situación de insuficiencia alimenticia inclusive, constatada y constatable, que están identificados, por lo tanto, con nombre y apellido, los niños y sus familias. En ese sentido, lo que INAWU ha dispuesto es un plan, como decía, que consta de dos etapas, o de dos asistencias o contribuciones en dos tiempos distintos. Una, a fin de año, la próxima semana, con la entrega a esas 8.000, que son 8.000 familias, repito, que se encuentran en condición de extrema vulnerabilidad, de una canasta a cada una de ellas, de una canasta alimenticia, y una segunda etapa que vamos a hacer efectiva a través de la entrega de tickets de alimentación a estas mismas familias en una segunda asistencia que se dará a partir del día lunes 18 de enero de tickets de alimentación por un valor de 1.100 pesos para estas familias a las que yo me estoy refiriendo. Esto habrá de implementarse a través de el esfuerzo de nuestros equipos, de territorio, de las 19 direcciones departamentales de INAWU en todo el país, de los centros de estudio y derivación y de los centros de referencia local que componen una estructura muy importante a lo largo y ancho del territorio. Yo, igual que el señor ministro, quiero valorar el esfuerzo de los trabajadores de INAWU, no solo con relación a este aspecto específico, que es muy relevante y muy importante, sino con relación a la actitud y al compromiso que sin duda han asumido a lo largo de todos estos meses, desde el mes de marzo para acá, en lo que tiene que ver con el sostenimiento de la atención, del cuidado y de la contención de los niños y de los adolescentes, no solo en los ámbitos del tiempo parcial, que son a los que nos estamos refiriendo ahora, sino también en los ámbitos de las residencias y de los centros de 24 horas y en la atención de tiempo completo. Y por supuesto también, en el cierre de mi intervención, quiero hacer un reconocimiento muy especial, el ministro hacía alguna referencia en ese sentido, a las organizaciones sociales que han contribuido mucho y que forman parte de este plan y lo han facilitado junto con nosotros o a partir del trabajo común, tanto a las organizaciones que se nuclean en ANON, como las que se nuclean en FIPANA, como las que se nuclean en AUDEC, como asimismo por supuesto el comité del Plan CAIF, porque a partir de la interacción entre lo público y lo privado, entre el Estado y la sociedad civil, es que estas cosas se pueden implementar de la manera más inteligente posible. Muchas gracias, presidente Abdala. Y para terminar, contarles que a partir de enero se va a volver a dar una duplicación del monto de la asignación familiar Plan de Equidad, que se abonará a la mitad a mitad de enero y la otra mitad a mitad de febrero. Esta sería la quinta duplicación que vamos a hacer de las transferencias monetarias. Esto implica llegar a asistir a hogares, 195.000 hogares donde viven 800.000 personas, que son las que entendemos que también por tener tantos niños a cargo están necesitando una asistencia especial. Y luego se continuará también con las más de 300.000 canastas mensuales que estamos otorgando a aquellas personas que no tienen ningún tipo de protección social, que no tienen otra protección de parte del Estado más que esta asistencia con canasta alimentaria para que puedan atender las necesidades de este momento de especial vulnerabilidad. Y también se ha dispuesto la transferencia de 17 millones de pesos a ollas y merenderos que atienden también en varios departamentos del país, especialmente Montevideo, Canelones, Salto y también en Ciudad del Plata, a personas que tienen también una necesidad alimenticia que atienden en estas ollas y merenderos. De todas estas medidas estamos llegando a un alcance de 1.100.000 personas en todo el país que de alguna manera presentan algún grado de necesidad y que necesitan del aporte de todos. Y que el Estado se hace presente a través de todo este esfuerzo grande de toda la sociedad, a través de las transferencias, a través de la alimentación escolar, de las canastas y tickets que va a entregar el INAWU, de la duplicación de la asignación familiar y también de las canastas mensuales. Así que ese es un poco el anuncio que queríamos hacerle de un esfuerzo especial para estos meses de enero y febrero, teniendo en cuenta las necesidades que se están teniendo en este momento especial de la pandemia.